pues los quiero invitar a visitar este edificio que ha sido Tribunal y Cárcel de la Inquisición, sitio para bailes públicos, cuartel militar y desde 1847 hasta mediados del siglo pasado fue la Escuela Nacional de Medicina. Hoy es el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Acompáñenme. Visitar el Palacio de Medicina es toda una experiencia a muchos niveles, empezando con la belleza misma de este edificio estilo barroco que el arquitecto Pedro de Arrieta diseñó en 1732 y construyó durante 4 años con el encargo de que fuera la imponente sede para alojar el Palacio de la Inquisición, sede del temido Tribunal del Santo Oficio. Tras la desaparición del funesto tribunal, el edificio se adaptó para que fuese la sede de la Escuela de Medicina, madre de la actual Facultad de Medicina. Para su inauguración, la Academia de San Carlos regala la escultura de San Lucas, que sigue recibiéndonos en lo alto de la gran escalinata principal. Alrededor de 1950, la Escuela de Medicina se empieza a trasladar a Ciudad Universitaria para convertirse en la Facultad de Medicina y así nace el Museo de la Medicina Mexicana, para conservar y resguardar toda la historia de la medicina en México en sus 24 salas, en donde podemos ser testigos del desarrollo del conocimiento médico desde la época prehispánica hasta el siglo XX. En las salas del museo, nos trasladamos en el tiempo contemplando la evolución de los instrumentos y aparatos médicos. Conviviendo lo antiguo con lo más contemporáneo de la ciencia médica se encuentra la sala de embriología. En la sala de embriología podemos ser testigos del surgimiento de un nuevo ser humano, a partir de células especializadas en la formación de cada órgano, músculo y nervio que definirá la vida completa de un nuevo ser. Dentro de esta sala, diseñada espectacularmente, son expuestos con todo cuidado estos pequeños cuerpos que nos llevan a descubrir de una forma impresionante la maravilla del proceso del embarazo desde un punto de vista científico y estético. Cada sala tiene un sello propio y una museografía con un extraordinario diseño. Se conserva, por ejemplo, la botica, fundada en 1855 en Oaxaca y traída pieza por pieza para poder resguardar para la posteridad la atmósfera que se vivía en estos lugares, en donde, por cierto, ocurrían con cierta frecuencia pequeños incendios o explosiones al momento de estar mezclando sustancias para fabricar las primeras medicinas en forma de comprimidos o cápsulas. 24 salas y una joya arquitectónica e histórica en un mismo lugar. Así como este magnífico palacio de la Escuela de Medicina, la UNAM tiene tesoros para que disfrutemos todos nosotros. Aquí los iremos descubriendo.